A los vecinos acá de la zona, el problema más grande es poder cruzar de lo que sea de un lado hacia el otro. Porque la obra lleva como un bajo nivel en el que hay que ir 150 metros hacia un lado para entrar al bajo nivel y aparecemos 150 metros del otro lado del bajo nivel. O sea, para cruzar la vía, que son 30, 40 metros, tenemos que hacer casi 300 metros. Tanto es en vehículo como hacerlo a pie o de otra forma. O sea, el único paso va a ser por debajo. Y esto es tal vez lo mínimo que ustedes están quejándose por esta gran obra que se va a realizar acá, porque tienen otros detalles más que los estaría molestando. Sí, el problema es de fondo. Acá con esta obra queda la calle 2 cortada, o sea que el acceso de todo lo que es la calle 2 hacia el centro de la ciudad queda interrumpida. Hay que ir hasta calle 4, donde se va a complicar el tránsito para poder dar la vuelta en calle 4, volver a calle 2 y seguir hacia la estación. ¿Esto ustedes ya se los habían explicado con anterioridad o fue una vez que casi que estaban a punto de iniciar la obra que fueron informados? No. En realidad, esto hace 2 años, este proyecto se presentó en la Facultad de Ingeniería. Hubo mucha contra de los urbanistas, planteando siempre y mirando hacia el futuro de la ciudad, resolver el problema de conectividad dentro de la ciudad, y no fuimos escuchados. Hemos hecho un trabajo importante en el que hemos sacado valores en la conveniencia de hacer estos bajos niveles o el soterramiento. Y es más o menos el mismo costo. Es el mismo costo hacer el soterramiento que hacer los 3 bajos niveles y con una ciudad incomunicada y partida en 2, definitivamente. Ustedes insisten mucho con esto, de que esta obra parte en 2 a la ciudad. Es algo que los afecta mucho, no solo a los vecinos, sino a todos los ciudadanos. Sí, ninguna duda, ninguna duda. No solo a los vecinos acá de la zona, sino a todos los ciudadanos. O sea, la conectividad que se logra con un proyecto como fue el soterramiento, que hace más de 30 años que se está hablando, está hecho el proyecto, hay 500 planos hechos por la Universidad Nacional Tecnológica, fue a pedido de la municipalidad en el 2007. Teniendo un proyecto de esa magnitud y venir con un parche que no soluciona nada, porque los coches que pasan por acá se encuentran en 7 y 532 y 7 y 32, o sea, se quedan aglomerados allá. Ya fue demostrado eso. Y los que van hacia lo que es la autopista se quedan acá en 116, o sea, hay semáforo, hay que respetar el paso de los semáforos. No va a haber nada, ninguna fluidez con respecto al tránsito, va a ser peor, porque se van a aglomerar en los dos extremos. Y esto no solo afectaría el tránsito, sino lo hablábamos anteriormente. Hay muchos colegios, hay clubes, el tránsito de muchos chicos de a pie en esta zona que podría generar mayores peligros. Exactamente. Eso en un estudio que hizo en el 2011 la fraternidad, se demostró y se sacó como conclusión que hay un accidente por semana con un tren cada 35 minutos, como es el sistema antiguo del 2011. Perfecto. Hoy, con un sistema, con trenes más silenciosos, con otra frecuencia, ese índice va a subir, o sea, no va a ser más uno por semana, sino va a ser mayor. ¿Qué hacemos? ¿Le prohibimos el paso a la gente? No, no podemos prohibirle el paso a la gente, porque pongámosle que se lo prohibimos acá en 1 y 32, en 33, en 34, en todas las demás, en 530, en toda esa, ¿se le va a prohibir el paso a la gente las vías? No, eso va a existir siempre. No, 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 por más que se hagan puentes aéreos que son inútiles, encima los puentes aéreos que se ponen acá tienen que ser muy altos por el tema de la tensión. Y si se lo haces, los puentes bajo nivel, los pasadizos bajo nivel, es un riesgo terrible porque eso no los quiere nadie, o sea, son todos riesgosos son. Además, ante una lluvia se pueden inundar. Ese es otro problema. Son todos inundables.
este tipo de obras son todas inundables. Hay que estar a expensas de que esté funcionando bien el sistema de desagote, que no se corte la energía. Eso lo han podido ver últimamente en lo que es el bajo nivel de Temperley. Y sin ir muy lejos, el de Ringuelet. Cada vez que llueve se inunda, hay que cortar el paso. Eso es una obra, eso significa un retraso, no significa un avance. Ustedes como vecinos de la zona que están obviamente llevando a cabo estas quejas, ¿cómo van a continuar para intentar evitar que finalmente se realice esto? Nosotros tenemos lo siguiente, estamos trabajando, estamos en una democracia. La gente que hemos votado nosotros, la parte de intendencia, digamos lo que son los concejales, no han podido actuar en esto que lo tienen que decidir ellos. O sea, hay un artículo 27, inciso B, del reglamento de la ley municipal, que dice que todo cambio debe llevarse al Consejo Deliberante y donde debe ser tratado en el Consejo Deliberante. No fue tratado en el Consejo Deliberante. No fue tratado. No le dieron espacio a los concejales que están con nuestra idea de poder manifestarse y tratar el problema. Y otro tema, no ha tenido un tratamiento, digamos, a nivel consulta social. O sea, acá en la ciudad de La Plata tenemos gran cantidad de gente urbanista, gente que conoce el tema. No fue tratado por los urbanistas. ¿Cómo puede ser que en la Universidad de La Plata, en la ciudad de La Plata, no fue tratado un tema como este por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo? O sea, estamos mal.